Señor, que sin ti nada somos. Levántanos creyendo que lo que hemos venido pidiendo lo recibiremos. Y te ruego ahora, Señor, que tenemos hermanos enfermos, debilitados, si alguno estuviera aquí, levántalo revestido de tu gracia, creyendo que tú eres el gran sanador. Así que lo encomendamos a tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Mientras mis hermanos se preparan, ¿tienen sus Biblias? Traía yo una Biblia aquí listo para la emergencia. Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando los labios hablaren cosas rectas. No tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Amén. Mira al dulce Jesús, templa su rostro inmortal, mira tu sabana. Oh,
de aplauso con ánimo, mi hermano. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Mis hermanos que van a recogerla. Padre, te damos las gracias. Sabiendo, Padre, que somos un pueblo agradecido y reconociendo, Padre, que nada de lo que tenemos es por nuestra fuerza, sino porque tú nos has dado la fuerza, Padre. Nos has dado la fuerza para trabajar y nos has dado salud, Señor. Pero también te tengo que pedir, Señor, esta tarde, tenemos hermanos aquí en la congregación que están sin trabajo, Señor. Las puertas han estado cerrando, pero tú eres un Dios que puede abrir puertas. Tú eres un Dios grande, un Dios lleno de misericordia, y sabiendo y conociendo, Señor, que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Tú nunca nos vas a desamparar. Pero vemos este problema que ha ido surgiendo muy lentamente, Señor. O rogamos, Señor, y reclamamos la promesa tuya, Señor, como creyente de tu palabra, si estamos ofrendando, si estamos diezmando, Señor, tú no dejarás de darnos, no dejarás de bendecirnos, no dejarás de prosperarnos en nuestra vida material para poder avanzar y crecer. Y llevar quizás el alimento al hogar, llevar el alimento a nuestros hijos. Señor, así que todo está en tus manos, Señor. Tu gracia bendiga, Señor. Palpado que este tiempo han llegado 7 u 8 hermanos aquí que están sin trabajo. Pero tú seas supliendo la gran necesidad, Señor. Seas tú haciendo tu obra maravillosa, tu obra gloriosa, Señor, que solamente tú sabes hacerlo. Y los hermanos que han podido traer algo a la casa, al alfolí, y lo han traído con gratitud, con corazón alegre, bendícele grandemente, Padre. Bendícele a aquel que lo puede hacer de corazón y no por ser visto, Señor. Te amamos y te bendecimos, te damos la gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Mientras voy a leer las peticiones, les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo, dando gracias a mi Dios por haberme cuidado en el viaje en ida y regreso. Dios les bendiga y gracias por su oración y saludos. Mandaron los hermanos, la familia Busto Jara. Bendiciones, su hermana Roxana. Amén. La hermana Ada Pérez de Gajardo agradece al Señor por restaurar su salud y da gracias también a su hermano por recordarle en sus oraciones. Agradecidamente, nuestro hermano Abraham Gajardo. Saludo a la novia de Jesús, doy gracias por incluirme en la oración. El día miércoles ya me siento un poco mejor. Gracias, Danilo Berrío. Shalom, mis hermanos. Nuestra hermana Anita pide la oración, ya que por motivos personales no podrá asistir el día de hoy. En su corazón desea que Dios le dé la libertad para congregarse. Nuestra hermana Gladys. Así que damos gracias a él. Vamos a pedirle al hermano Jorge Flores Jr. que baje, o ahí mismo si hay micrófono, o aquí. Él quiere dar gracias que Dios permitió que estos días no se le quemara su casa.
Amén. Hermano, el Señor le bendiga. Me gustaría que pasara a mi esposa, que se ganara a mi lado, para que ustedes escuchen como la mano de Dios. Estamos cantando más que victoria. Y yo quiero testificar en esta tarde, hermano, que Dios ha sido grande con nosotros. Uno siempre, yo en la mañana me levanto, y lo primero que hago, tomo a mis niños, a mi familia. Y el hermano Branham dice, usted siempre ore y ponga a su hijo, su familia, su hogar, bajo la sangre. Y que bajo la sangre la gloria chequine y que el ángel tome el control. Señor, cuídalo, espíritu del mundo, cuídalo en el colegio, en el trabajo de accidentes, miles de cosas, hermano. Y siempre uno hace esa oración y uno se congrega acá y siempre está escuchando el mensaje. Es como cuando uno estudia en la universidad y uno todo llega al entendimiento, todo, pero no, todavía hay cosas que uno no vive. Y uno dice, ¿cuándo voy a poner en práctica lo que estoy escuchando? Y uno ha escuchado la cinta de grana, ¿se acuerdan? Ha escuchado cuando Moisés, las puertas, Dios le habló que no iban a morir los hijos primogénitos, las casas que tuvieran con la sangre, ¿se acuerdan? Y uno tantos testimonios que escucha y dice, ¿me tocará a mí? Bueno, esta vez nos tocó, hermano. Oramos en la mañana como siempre, yo me voy al trabajo. Y ¿qué pasa? Que llego ya al trabajo y mi señora a los 40 minutos, una hora después me llama, me dice, Jorge, hay un incendio en la casa de al lado. Ay, 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 Señor mío, empezamos a clamar. Y uno llega al minuto y empieza a orar, Señor, a orar, a clamar. Mandé un mensaje a los hermanos del músico, a los hermanos del audio, la casa al lado se está quemando. Después un vecino me manda un WhatsApp, me dice, se están quemando varias casas. Ay, ay, ay. Señor, ayúdanos, Padre. Y mi señora, en su desesperación, empezó a orar también y me llamó de nuevo. Ella vio el fuego en la casa. El fuego ya lo vio arriba ya y era evidente que la casa se iba a quemar. Y lo extraordinario, hermano, esto que yo empecé a orar. En el trabajo dejé todo tirado, hablé con mi jefe y todo. Me retiré del banco y pasó algo extraordinario en el banco, hermano, que me retiro yo y se echa a perder todo el banco. Lleva 2 días sin funcionar los sistemas. No se puede ocupar los computadores, nada. Hoy día no hice nada, ayer tampoco. Salí del banco y hubo un problema operativo gigante. Y mi compañero me dice, ¿te fuiste tú? Y se echó a perder el banco. Yo le digo, no sé qué pasó, pero pasó una cosa extraordinaria, hermano, que me puse a orar. De tal manera que le dije al Señor, tú me diste en mi casa. Tú me la diste. Estoy viendo tu palabra, me estoy congregando, estoy creyendo, quiero aplicar en fe tu palabra. Si se pone en obra tu palabra, si esto no es venir a la iglesia, hermano, crees, hermano, me voy, no. Tengo que tirar al campo mi fe. Señor, oramos todos los días. El ángel del Señor que campa. Señor, eso es real. El ángel cambia la dirección. Mandé el grupo al coro, hermano, a los hermanos, ayúdenme a orar. Que el fuego de Dios lo cambie, hermano. Empiezo a llamar a Patricio. Patricio, le digo yo, ayúdame, Pato, y hacer un trabajo en mi casa, ayúdame, devuélvete, hermano. Y me gustaría que escuchen un poco a mi esposa esa parte, porque ella estuvo ahí, yo venía en el colectivo, hermano, y venía orando, venía luchando con el Señor, hermano. Señor, tú me diste el hogar, si tú me lo vas a quitar, ¿por qué me va a quitar una bendición? Y es una aflicción tremenda, hermano, de un trabajo que uno lleva años por pagar una casa, un para los niños, hay gastos, hay deuda, y Dios me dio su hogar. Y yo me paré como hijo, hermano. Amén. Yo soy hijo de Dios. Amén. Él dice, el que clame yo te responderé. Amén. Señor, yo soy tu hijo. Estoy creyendo tu palabra, soy un creyente. Tú te tienes que parar por mí. Hermano, el fuego venía, todo era malo, todos los pronósticos. Y quiero que escuchen a mi esposa, porque ella estuvo ahí. Ella vivió la parte más frustrante. Yo lo sentí en mi corazón. Así que la dejo un poquito con ella. Dios les bendiga, hermano. Sí, ayer fue un día negro para nosotros. Yo estaba haciendo el aseo como todos los días en la casa, en la mañana. Cuando Jorge se va con los niños, me quedo haciendo cosas en la casa. Y en eso siento a la hora después, siento que empiezan a gritar los vecinos, abran las puertas. Y me gritaban, Priscila, abre las puertas. Yo tengo toda mi casa con protección. Se me han metido a robar, tengo todo con protección. Y en eso abro y salgo, salen los vecinos, me decían, abran las puertas.
comencé a abrir todas las puertas. El fuego, de un momento a otro, empezó a consumir las casas. Fue en cosas de segundo. Y bueno, se empezó a llenar el pasaje de personas, de carabineros. Llegó mi papá, mi mamá. De hecho, ella iba a trabajar y vieron el fuego y se devolvieron a mi casa, llegaron corriendo. Después entró un carabinero y me dice: señora, usted lo único que tiene que hacer, dijo, es sacar sus cosas. No tiene otra opción. Y yo le decía: no voy a sacar mis cosas, tiren agua a mi casa. Y él me toma del hombro muy amablemente y me dice: señora, lo único que le queda, saque sus cosas. Bueno, en el momento pensé en subir, rescatar quizá algo para los niños, tirar para abajo, por el ventanal para abajo, que fue lo que hice. Y cuando voy subiendo la escalera, yo vi una lengüeta de fuego entrar por una pequeña ventana, un tragaluz que tenemos ahí en esa ventana. Y la quedo mirando y yo dije: no, decía yo, no, mi casa no. Nos ha costado 9 años tener nuestra casa. Señor, quiero criar a mis hijos en este hogar. ¿Qué les voy a decir a ellos cuando lleguen del colegio? Y empecé a gritar en ese momento y decía: Señor, tú me diste mi hogar. Yo me rindo, Señor, ¿qué hago? Para tú el fuego, decía. Pero yo vi entrando esa lengüeta por ese costado. Y en el momento pensé en bajar, yo dije, quizá el fuego va a tomar y mejor bajo. Y dejé todo en manos del Señor, todo. Y cuando el carabinero me decía eso, yo decía, pero ¿cómo voy a entregar mi casa al fuego? No, es mi hogar. Y en cosas de segundo el fuego toma la casa de atrás, de los pies de mi casa, y le quemó la casa a los niños que viven atrás de mi casa, un amigo de Martín. Le quemó casi todo. Pudieron salvar muy pocas cosas de los dormitorios de los niños y Martín me decía: mamá, busquemos algo para regalarle. Llegaron los vecinos, me decían: señora, usted es una creyente, vecina. Realmente Dios guardó su casa. Amén. Ellos pudieron ver, ellos mismos pudieron ver de que Dios estuvo ahí. Y yo lo vi porque yo vi entrar el fuego por mi ventana. Y era para que la casa estuviera toda incendiada. A la vez quiero también agradecer a los hermanos que llegaron, que fue a mi tío Chicho, al hermano Juan Carlos, al hermano Patricio, hermano Río, la hermana Eli. Yo no pude cocinar ayer, ella llegó a cocinarme. Y vecinos que llegaron a ayudar, llegaron a mojar los techos, las casas. Y doy gracias a Dios porque Él guardó mi hogar. Amén. Cuando estaba todo perdido ahí. El fuego, yo en un momento que Jorge me llamó, y yo en desesperación dije: Jorge, el fuego llegó al techo. Y Jorge me decía: tranquila, pero yo en ese momento no podía estar tranquila. También quiero pedir la oración por mi padre, él por querer ayudarme, él subió al techo, inhaló mucho humo, llegó con un preinfarto al hospital. En este momento está funcionando un puro pulmón de él por un problema que tuvo anterior y se encuentra hospitalizado y él mandó a pedir sus oraciones, que se acordaran de él. En un momento quizás me sentí culpable, yo nunca lo vi subir al techo, nunca. Y yo decía: Señor, si tú salvaste mi casa, ayuda a mi padre. Yo le doy gracias en este momento a Dios, porque pude ver a Dios ahí en la escena. Dios le bendiga a mi hermano. Gloria a Dios. Hermano, para engrandecer el nombre del Señor, yo estaba con el hermano Río y un vecino me dijo, Jorge me dijo, y los vecinos decían: Dios sabe quién aprieta. Así habla usted, la gente mundana habla así, pues. Dios sabe quién aprieta.
el vecino de al lado, hermano, se le reventó un galón de gas y el fuego era para mi casa. Tenía que haberme reventado el segundo piso y se fue para allá, hermano. Y hizo así el fuego. Hizo una lengüeta y se fue, se desvió, hermano. Y yo llamando a Patricio y el pato me dice, y yo luchando, hermano, me dice, tranquilo, el fuego se fue. Y llegó justo bombero y la llama que estaba a tu casa dijo, y justo se le acabó el agua. Y justo apagaron el lado tuyo, me dijo, y justo llegó por tu casa. Hermano, ¿qué más? ¿Qué más, hermano? Dale la gloria a Dios. La alabanza a Dios. Él nos cuida, hermano. El ángel del Señor está siempre con nosotros. Y uno está buscando milagros de repente y dice, y, hermano, Él está con nosotros. Yo me siento contento porque yo nunca dudé en mi corazón que Dios iba a parar por mí. Nunca dudé, hermano, venía en el colectivo luchando y encima casi tengo un tremendo accidente, hermano. Venía, le dije al colectivo, ¿sabe qué? Necesito irme urgente por detrás. Le pago la carrera completa porque ellos esperan llenarse. Todos saben a quién han tomado colectivo. Y hermano, se atravesó una camioneta y doblamos, pero casi no nos matamos. Pero yo sabía en mi corazón, le dije a mi esposa, quédate tranquila, 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 porque Dios nos va a cuidar. Hermano, la aflicción, Dios, uno, yo le decía al Señor, Señor, ¿cuándo voy a traer al campo esa fe que uno tiene, hermano? Uno viene a leer, lee un mensaje, claro, el profeta, pero ¿qué tengo yo? ¿Qué vivido yo? Y esto es mi testimonio, hermano, que yo sé que nosotros con el clamor hicimos bajar a Dios a la escena, hermano. Como dice el profeta el mensaje el día viernes, traer a Dios a la escena, hermano. Así que yo estoy contento, hermano, porque mi esposa tuvo una experiencia, ella, su aflicción, mi aflicción hizo bajar a Dios a la escena, hermano. Y Dios nos mostró que me ama, que somos su hijo. Así que el Señor le bendiga, hermano, y estamos muy agradecidos con el Señor porque Él nos dio nuestra casa y Él nos ha mantenido. Y es raro porque usted ve, es una U y está todo quemado, hermano, y lo único que está parado es la casa nuestra. Así que le damos la gloria y honra al Señor. Amén. Gracias, hermano. Estamos contentos, mi hermano. Es impresionante ver casas quemándose. 5 o 6 casas se quemaron alrededor. Y impresionante ver la gente llorando, ver la gente gritando, ver la gente desmayándose. Y bueno, es que el que más sufrió es el padre de nuestra hermana Priscila. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por él. Está con una pérdida de sangre interior, mi hermano, con una fuga de sangre. Y también tenemos a la hermana anciana de este lugar de Valparaíso, de Playa Ancha Alto, que también está con un derrame de sangre de su ano por los... por los hemorroides esos. Así que vamos a orar por ellos. Señor, te damos las gracias. Somos un pueblo más que agradecido, más que contento. Señor, después de todos estos eventos que hemos tenido, quizás el más damnificado de todo ha sido nuestro hermano Rosales, Señor. Que tu gracia, tu amor y misericordia sea ayudándole. Señor, yo que lo vi trabajar a él, tirando agua con manguera arriba, Señor, al lado del incendio. Te damos las gracias y pedimos, Señor, que tú seas parando ese sangrado, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Quizás también la insuficiencia de tanto humo, de tanto olor que tan fuerte que salía. Seas tú, Padre, bajando de tu excelsa gloria y haciendo tu obra maravillosa, Padre. Así como tú libraste la casa de su hija, tú también lo puedes librar de la muerte, Señor. Porque estamos creyendo la promesa de tu palabra. Y todas las personas que se sintieron tan mal, y caían graves llorando. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que tu gracia, que tu amor sea bajando. Señor, es desesperante ver hoy día cuando pasé a ver las casas, Señor, cómo han quedado ya
todo aliento, sin nada. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres el que nos cuida, Señor. Así que te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y nosotros pedimos, Señor, que sanidad venga esta tarde sobre mi hermano Rosales, Señor. Ya que yo lo vi como un muchachito de 20 años moviéndose arriba, Padre, y conociendo las operaciones, sabiendo la radiación que va caminando por dentro de él, sabiendo que ha estado con derrame a veces. Pero, Señor, no paró hasta que terminó, Señor. Y cuando terminó, bajó y estaba helado, frío, Señor, y le vino este problema, Señor. Te amamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor. Que tu gracia sea con él, Padre, y sobre todo la gente que estuvo ayudando, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Nosotros te damos las gracias. Oramos también por esta hermanita de ahí de nuestro hermano Martínez, Señor, que es la madre de nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Eleazar. Oramos en fe, Padre, para que tu Santo Espíritu sea bajando, guiándola, guardándola, y seas tú obrando con ella, Señor. Señor, te damos las gracias. Ya mi hermano Mardón estuvo anoche orando por ella. Fue a verla, Señor, que le he pedido que la fuera a verla. Y te damos las gracias porque todo está en tus manos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque sabemos que en cualquier momento tu sanidad viene, Señor. Tu sanidad está, Señor, pero falta que venga mi hermana, Señor. Te damos las gracias y nosotros aquí nos paramos en esta tarde dándote las gracias, dándote la alabanza y creyendo que para ti no hay nada imposible. También oramos por esta petición que ha sido dada aquí en este altar, creyendo, Padre, que todo lo que trajéremos y pidiremos, lo recibiremos. Te amamos, te bendecimos y ahora, Señor, te rogamos, Señor, que al cantar coritos de alabanza nos preparemos para recibir tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Así que te encomendamos, Señor, en tu gracia y en tu amor, ya que estará con nosotros nuestro hermano Carlos Mieres. Tú lo ayudarás a testificar o a predicar como tú lo has usado en algunos lugares y ha usado nuestro hermano Moreira, Señor, en nuestros lugares abandonados que están de allá de Río Negro. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Te amamos, te bendecimos y ahora, Señor, lo encomendamos en tus manos. Todo lo entregamos para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a cantar Dios está aquí. Dios está aquí. Qué precioso es. El hombro de Dios donde hay dos o tres. Thank you.
asiento un ratito, hermanos, para saludarlo. Estamos contentos, agradecidos de vernos una vez más en la casa del Señor. Nuestros hermanos de Lanco mandan cariñosos saludos. Lo entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos muy pendientes, preocupados, ya que supimos que nuestro pastor se había sentido un poquito mal, hermano. Estuvimos orando, clamando, y hemos visto que la gracia del Señor ha levantado bandera una vez más, y Dios lo tiene con nosotros, y Dios lo está restaurando junto a nuestra hermana Eugenia. Amén, también hemos estado clamando, y los tenemos en nuestro corazón, los amamos, amén, tanto a ellos como a todos ustedes. Amén, estamos muy involucrados con este ministerio. Siempre yo he dicho, soy de aquí. Si no hubiera habido esta necesidad para el sur, aquí estaría yo todavía por ahí, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Dios me llamó a este lugar, siendo yo un niño, y siempre me ha hablado y siempre he sentido su presencia en este lugar. Amén. Así que, y ahora, bueno, Dios nos tiene en aquel lugarcito. Amén, apoyando, colaborando en la obra misionera. Y muy contento de ver, hermano, de que Dios se ha estado moviendo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. La Escritura dice que Él añadía a los que habían de ser salvos. Y seguimos viendo esa Escritura, pues, mi hermano. Amén. Así que estamos contentos, agradecidos, porque no es un hombre el que está añadiendo, sino que es Dios el que está añadiendo. Amén. Y eso es notorio porque Dios dijo que ni un predestinado se va a perder. Amén. No importa cuán enredados puedan estar, pero cuando llega el día y la hora, amén, ese predestinado tiene que manifestarse y tiene que venir, amén, a la escena para adorar y bendecir el nombre del Señor, alinearse con esta palabra, hermanos, y Dios haciendo la obra en cada uno, amén. Y dice la Escritura que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿En cuánto la está perfeccionando en esta hora? Amén. Lo estamos viendo y nos da alegría de saber, hermanos, de un tiempito acá hemos vuelto a ayudar ahí a Osorno y ahí Dios está forjando, hermanos, Dios ha permitido que uno de los hermanitos que Dios restauró, saluda a Osorno, nos están viendo a esta hora, habitualmente los días viernes estamos predicando en Osorno, amén, así que ahora nos están viendo, gracias a Dios ellos pudieron esforzarse ahí, los hermanos, para poder poner una vía de internet, para poder estar en conexión. Amén. Así que le damos la honra. Mandamos saludos entonces para Osorno en el nombre del Señor Jesucristo. A todos esos creyentes que están ahí viéndonos. Amén, amén. Ahí hay águilas, amén. Confirmando y creyendo este precioso mensaje, hermano. Qué maravilloso, hermano. Y de ahí Dios ha permitido y está abriendo puertas a la palabra del Señor a través de una radio, hermanos, una radio ahí en el campo, entre esteros, como a 20 kilómetros ahí de Osorno hacia la costa. Amén. Y ahí está nuestro hermano Patricio y nuestro hermano Cristian. Hermanos, cómo se gozan ellos con la palabra del Señor. Hemos estado hablando, ellos nos dan espacio, amén, es gratis y podemos compartir de la palabra. Ellos están muy, muy agradecidos. Estos días hablamos como tema de conversación ahí y él lo sacó al aire sobre la restauración de todas las cosas. De acuerdo a Hechos 3:21, hermano, y cómo ellos confirmaban, se miraban los dos. Hermano, había un avivamiento, estuvimos como hasta las 2 de la mañana hablando de la palabra del Señor. Con de nuevo, como lo hicieron los apóstoles allá, Dios lo sigue haciendo acá. Amén. La edad apostólica no ha cesado, sigue ahora todavía, hermanos. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. El evangelio será predicado en los últimos días, dice, por testimonios. Amén. Ahí tuvimos uno recién, un testimonio glorioso, maravilloso. Y también Dios tiene testimonios allá en el sur de que Dios todavía tiene peces en el mar. Amén, todavía hay creyentes, hermanos, que necesitan escuchar algo real, algo verdadero. Y Dios nos ha mandado un mensaje glorioso, rico en revelación, rico en sabiduría. Amén, entonces eso nos alegra nuestro corazón, pues, mi hermano. Así que mientras conversábamos, gente llamando, entraban llamados a la radio, dando gracias por la palabra, dando gracias, pidiendo la oración, amén. Así que tuvimos mucho trabajo ahí el último viernes que fuimos, amén. Nos acompañó nuestro hermano Francisco de ahí, de aquel lugar de Puquiñe. Así que le damos la honra y la gloria al Señor, hermanos.
También ahí en Osorno hay un hijo del hermano Francisco, amén, que estamos orando, clamando, hermano, para que Dios le revele y sienta el llamamiento de Dios, ya que ahí en Osorno Dios está forjando, y cuando se pare va a ser un buen elemento ahí, hermano. Porque es un varón que le gustan las cosas, amén, ordenadas, le gusta la palabra del Señor, amén, pero la decepción con la iglesia y la denominación, pero Dios va a ir haciendo una obra de restauración, amén. Y su esposa también tiene familiar en toda esa zona de Río Negro, así que creemos que Dios está haciendo un mover en aquella zona para que ustedes estén clamando, llorando y recordándonos, amén, que cuando aparezca el último nos vamos, pues, amén. La pregunta es, ¿queremos irnos? Amén. Así que Dios nos ayude a poder clamar por todos estos creyentes que están ahí. Amén. Y Dios está haciendo este llamamiento. Y podemos decir que nada ha sido en vano, sino que en el tiempo de Dios, Dios ha hecho la obra. También, amén, nuestro hermano Francisco le manda cariñosos saludos, donde hemos hecho campamento, donde hemos tenido algunas, amén, donde hemos tenido algunos compañerismos. Entonces él está muy contento, hermano, porque en el último compañerismo que tuvimos, Dios atrapó a su hijo, atrapó a su nuera, atrapó a dos nietos, amén, que tomaron el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Así que eso lo tiene, hermano, este viejito de 82 años, lo tiene muy animoso, lo tiene muy contento. Así que vemos que Dios sigue añadiendo por todos los lugares, hermanos. También ahí en Padre Las Casas, Dios ha permitido que se levante un grupito, hermano. Ellos están muy contentos y mi hermano Rodolfo también nos está viendo desde allá. Y este mensajito lo van a pasar mañana, ya que ellos saben que no voy a poder ir. Así que también les mandamos un saludo a Padre Las Casas, a todos esos creyentes que se están parando ahí. Amén. Me traen agüita, hermanito, por favor. Así que ahí ellos están todos los domingos, ellos sagrados que se están conectando. Así que para ellos ha sido de una gran bendición. Y yo estoy yendo los días sábados a aquel lugar. Amén. Así que ahí estamos con un día a la semana. Amén. Predicación. Gracias, mi hermana. Predicación en vivo. Y después ya ellos se conectan el día domingo y se gozan ellos grandemente escuchando la palabra del Señor. Amén. Así que ellos también le mandan ese saludo. Me dijo, salúdalo, hermano, y salúdenos allá porque nos vamos a estar viendo. Así que saludo, hermano Rodolfo, hermano Felipe y todos los hermanos que nos están viendo ahí. Firme y adelante, hueste de la fe. Amén. Y a veces el enemigo nos dice que estamos solitos, pero no estamos tan solos, sino que hay un grupo amoroso que está respaldándonos con las oraciones. Y hay un ministerio que siempre está pendiente. Nuestro hermano siempre nos está llamando, siempre está viendo las necesidades, nos mantiene nutriditos lo que es la palabra. Cada mensaje nos está llegando, hermano. Así que ahora venimos en la camionetita para llevarnos como 20 cajas ahí. Amén, que era el alimento de la novia, amén, de allá del sur. Yo creo que va a ser una gran bendición para ellos. Amén, y todo lo que Dios tiene ahí. Ya la vez pasada también llevamos, nos fuimos cargaditos, hermanos. Y nuestro hermano Felipe Amador, que es el hijo de mi hermano Rodolfo, es el que está a cargo de la biblioteca. Se está haciendo un lugar muy ordenadito, hermano, para poder suplir las necesidades, amén, de la simiente que va despertando, para poderla luego vestir a través de la palabra de la hora. Amén. Esa palabra que quedó guardada, que quedó almacenada, lo que Dios le dijo a un profeta se está cumpliendo 100% cuando le dijo, almacena alimento. Oh, somos un pueblo muy bendecido del Señor, porque mientras ya la gente se está muriendo de hambre, Dios nos tiene alimento. Alimento especial, alimento sobrenatural. Y con eso es lo que nos hemos mantenido todos estos años, hermanos. Y Dios nos sigue abriendo, nos sigue revelando y nos sigue, cada detallito lo está mostrando, hermano. ¿No se siente usted agradecido de eso? Amén, que nunca menospreciemos este alimento. Amén, al principio era tan escaso, un folletito, un mensajito, y ahora Dios nos ha rebendecido, mi hermano. Alimento, mira ya cómo está la despensa llena de alimento.
Y lo lindo que se le entrega al pueblo, hermano, ellos sean agradecidos porque por ahí hay gente mezquina que no reparten los folletitos y los tienen todos ahí guardados. Pero tenemos un ministro que ama la palabra y él quiere que la palabra le llegue a cada creyente. Porque este es un mensaje libre, un mensaje transparente. El mismo mensaje que tiene el predicador lo tiene el creyente. Porque aquí no hay mensaje especial para predicador. Aquí es un mensaje para todos iguales. ¿No se merece él un buen aplauso, hermanito? Amén. Amén. De que cada creyente, cada hermana dueña de casa, cada hermano tenga ahí el folletito, porque la advertencia fue: dígalo como dice la cinta. Dígalo como lo dice el folleto, porque eso era Dios hablándonos a nosotros. Amén. Y es una bendición de que tengamos un ministerio que ama eso. Se disponen dineros, hermanos, millones, para que la palabra salga corriendo. Eso trae una bendición gloriosa. Porque es la palabra la que tiene que llegar a ese creyente. Amén. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción, mi hermano. Cuando ese creyente ve por la palabra, ve por lo que Dios dejó por un profeta y lo ve en la Biblia, ver sus caritas, su rostro. Hermano, eso es impagable, hermano. Eso cuando uno lo ve y dice, cuando hay tanta hambruna, cuando hay tanta falsedad y gente reconociendo lo real, eso es digno de alabar a nuestro Señor. Eso hace que mi fe crezca, eso hace que valga la pena todo sacrificio. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Un profeta dijo que tu alma vale más que 10,000 mundos. Oh, valemos demasiado para Dios. Pero el diablo siempre nos está parragando, el diablo siempre nos está diciendo que no somos nada, pero Él derramó sangre por ti y por mí. ¿Cómo nos vamos a valer, hermano? Él tiene demasiado tesoro aquí. Y por eso somos agradecidos, hermanos. Y así como Dios lo ha hecho con nosotros, Dios lo está haciendo con grupitos. Ahí en Lanco, hermano, pareciera que no pasaba nada. 2, 3, a veces solito. Y ya ahora hay 20 hermanitos, hermano. Ya se ve la salita llena. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Lo hace Dios, pero Él lo hace en su tiempo, mi hermano querido. Como aquí, cuando yo llegué, éramos poquitos. Y mire cómo Dios arrimó compañeros de batalla, hermanos y hermanas. Y Dios ha bendecido este lugar, hermano. ¿No nos sentimos agradecidos por eso? Y todavía tenemos que clamar más, porque hay familia nuestra que tiene que llegar, que no ha llegado, pero va a llegar. ¿Cuándo lo creen? Amén. Así que ahí hay sillas y bancas que hay que cuidarlas, porque va a venir un despertar tremendo, hermanos. Esto se va a hacer chico. Mire, cada familia suya nomás, mi hermano, la suya, la de cada uno. Amén. Ellos van a llegar, hermanos. ¿Por qué van a llegar? Por el clamor suyo, por el clamor mío. Dios va a amar ese clamor que está ese pueblo teniendo por esta gente, hermanos. Porque no nos vamos solos. Acuérdese que el milenio no es para usted solo. El milenio es para nuestra familia completa. Yo todavía tengo mi padre biológico. Tengo algunos hermanos que Dios tiene que restaurar. Amén. Así que la fe tiene que estar ahí. No menguar. No fallar esa fe. Siempre tiene. Mire lo que hizo el clamor de mi hermana Priscila. Por su casita. El clamor, cuando Dios nos coloca entre la espada y la pared. Oh, sale un clamor de adentro. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Ya no será un clamor de aquí, sino será una desesperación. Porque vemos los fuegos del infierno como se quieren y quieren quemarnos. Pero hay promesa de Dios. Que pasaremos por el fuego, pero no seremos quemados. Que pasaremos por el agua, pero no íbamos a ser anegados. Amén. ¿Cuántos le damos la honra y la gloria al Señor? Amén. Así que eso es lo que Dios está moviendo, hermanos. Y Victoria ahí está vivito por la gracia del Señor. Estos días fui a dejar a nuestros hermanos ahí que están viniendo de Panguipulli. Amén. Los fuimos a dejar, hermanos, porque viven de Panguipulli, muy al extremo. Pasó el Huenco. Amén. Y pude ver el sacrificio, hermano. 3/4 de hora caminan hasta Panguipulli. Y de ahí, para tomar locomoción, para llegar a Lanco. Amén. Y ellos aman congregarse ahí, hermanos. Amén.
Así que viéndolo por el amor a ellos, cambiamos un poquito. A las 10 de la mañana vamos a comenzar nuestro servicio blanco para que ellos puedan llegar ahí a tiempo. Y de ahí nos fuimos, hermano Victoria, y bueno, nos demoramos mucho, que llegué atrasado una hora al servicio. El servicio es a las 7 de la tarde. Amén. Pero por los trayectos, ¿no es cierto? Me tomé un camino que no lo conocía. Gracias a Dios el vehículo ha servido, hermano, unas subidas, unas bajadas. Así que también ese vehículo ha cumplido el objetivo. Amén. De ir a lugares remotos, lugares, hermano, amén. Y allá hemos llegado con la palabra del Señor. Y dejando, hermano, hay una hermanita ya de 80 años, en 86 tiene la hermana Carmen. Y desde que vio el autito, ella da gracias al Señor, dice, y que ese autito es de ella también, porque ella estaba clamando. Porque cuando veíamos en el otro auto que llevamos de aquí, del hermano Francisco, solo caen 5. Amén. Y no entraba ella, entonces ella quedaba triste porque no se podía congregar. Pero ahora ella se puede congregar y asiste a todos los cultitos. Y ella es la primera que está en el autito ahí, hermanos. Amén. Amén. Así que ella disfruta, gozo con 86 años. Dice amén a la palabra, hermano. Amén. Así que si allá sucede eso, ¿cuánto más no va a suceder acá, por mi hermano? Amén. Así que esas cositas nos mueven. Amén. Hay que ser sensible a los movimientos de Dios, hermano. No ponernos insensibles, sino que Dios se está moviendo, Dios está cumpliendo su palabra. No es a la manera que yo pensaba que íbamos a predicar y iban a llegar por montones, ahí no, ha sido a la manera de Dios. Uno por aquí, dos en 2 años, pero de que Dios lo está llamando, lo está llamando. Amén, porque esta obra es de Él, no es mía ni de nadie. Esta obra es del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen con todo el corazón? Pero a veces uno quiere la cosa como Hollywood, como lo pinta la televisión. Pero no, Dios no necesita imitar esas cosas. Dios tiene su programa. Él sabe cómo Él añade. Pero de que añade, añade, pues, hermano. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Y que Él pueda añadir en esta tardecita más fe. Más fe para nuestro corazón. ¿Para qué? Porque toda esta revelación vino a restaurar la fe. La fe que ya había sido dada a los santos, ahora esa fe tiene que ser restaurada a mi corazón. Al ver estas realidades, al ver Dios moviéndose, al ver Dios sanándonos, al ver a Dios parando el fuego. Así como lo hizo ya con los jóvenes hebreos, Dios lo está haciendo acá también. Él es Él, no es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Si Él controló el fuego allá, lo controla acá también, hermano. Entonces son experiencias vivas, reales, de que Dios es Dios. ¿Cuánto creen que Dios sigue siendo Dios? Amén. Y ahora no solo lo digo porque la Biblia lo dice o el profeta lo dice, yo también lo digo porque tenemos experiencias con Dios. Experiencias reales, que no hay ni un diablo. Por eso dice, es la vida tras el nombre que hace que el diablo tiemble. No decimos solo amén por meter bulla, es porque nos nace en el alma. Porque estamos viendo realidades infalibles. Infalibles realidades. Amén. Realidades infalibles, ¿de quién? Del Dios vivo. Es Dios haciendo la obra. Es Dios que se perfecciona. ¿En qué dice? En nuestra debilidad. Cuando a veces llegamos muertos, pero Él me resucita y salgo vivito. Amén. Entonces puedo decir, Él es mi fuerza. Él es mi sanador. Él es mi consolador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo, hermano, qué lindo, qué precioso. Esta es la novia que deseaba ver a Abraham, Isaac, los grandes profetas de Dios desearon verlo a ustedes. Pero a mí se me ha concedido ver a la novia. Amén. Ver a la novia de Jesucristo, gente con problemas, con debilidades. Pero hemos hecho todo eso a un lado y aquí estamos creyendo. Que algo Dios nos va a dar, que algo Dios me va a dar a mi corazón. ¿Cuántos quieren llevarse algo para la casa?
¿Cuántos hemos buscado algo, un verdadero descanso? Quizás han venido cansados, han trabajado, estudiado, pero hay un verdadero descanso que no la da un Rosen, que no la da el mejor colchón. Ese descanso es Dios en el alma. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso esta gente iba a ser una gente especial, hermanos. Su canto es más hermoso que el de un ángel. Ellos no se cansan, ellos no fallan. Amén. Pero usted se cansa, usted falla, pero le adoramos y le bendecimos, porque Él es digno de que nosotros le adoremos, hermano. ¿Es digno o no es digno, hermano? ¿O vamos a estar aquí con la cara larga? Él es digno porque Él es el que está haciendo la obra. Amén. ¿Cuándo estamos viendo a Dios, hermanos? Dios sanando a nuestro pastor. Podría no estar, pero aquí lo tiene, hermanos. Yo decía, Señor, todavía lo necesitamos. ¿Necesita usted a su pastor natural? Claro que lo necesitamos, pues, mi hermano. ¿Sabe usted? Nos necesitamos todos unos a los otros. Amén. Así que Dios nos ayude, pueblo de Dios, a captar el día y la hora en la cual Dios nos ha permitido vivir. Amén. Reconocer el día, el mensaje, hermanos. Si no lo reconocemos, dice, ese fue el error de Faraón. Dice, no reconoció el día y su mensaje. Pero nosotros, Dios lo va a revelar. Dios nos está mostrando qué día es este el que estamos viviendo. Amén. Le da la honra y la gloria al Señor. Vamos a leer un poquito la escritura, hermanos. Amén. Vamos a Esther. Amén. ¿Qué hora es esta? Es la edad de la novia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esther capítulo 4. Amén. Allá siempre nosotros no es una horita. En todos lugares estamos sujetándolo. Así que no tengan miedo. Nos vamos a sujetar al horario. Amén. Así que la gracia del Señor. Una palabrita. Amén. Y si llega la hora, cortamos. Pero Dios, amén, seguirá trabajando ahí. Él no para de trabajar, hermanos. Gloria al Señor. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido. Esther 4:1. Aleluya. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó, mire, sus vestidos. Dice, y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad clamando con gran voz y amargo clamor. Amén. Esta experiencia viene en línea con el mensaje, hermanos. Dice, y vino, dice, hasta adelante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, dice, tenían los judíos grande luto y ayuno, y lloro y lamentación. Sacó, dice, y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijéronselo, y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos, dice, para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no lo recibió. Entonces Esther llamó a Tash, uno de los eunucos del rey, que él había hecho, dice, estar delante de ella, y mandólo a Mardoqueo con orden de saber qué era aquello y por qué. Dice, salió pues Atash, dice, a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y diole noticia, dice, de la plata que Amán había dicho que pasaría, dice, para los tesoros del rey por razón de los judíos para destruirlos. Diole también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susa, dice, para que fueran destruidos, a fin de que se la mostrara, dice, a Esther, y se le declarase y le encargase que fuera el rey a suplicar y a pedirle delante de él por su pueblo. Y vino Atash y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atash, dice, dándole decir a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio, dice, de adentro, mire usted, sin ser llamado por una sola ley, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro
el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensas en tu alma que escaparás de la casa del rey más que todos los judíos. Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora te ha hecho llegar al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que hayan en Susa, ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también, mis doncellas, ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Señor, te damos gracias por leer esta escritura, que era tipo de una verdadera mujercita en esta última edad, Dios Todopoderoso. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Si hubo un tipo perfecto, habrá un cuerpo real perfecto, Señor. Esto hablaba de nosotros, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Al ver cómo Dios está obrando, hermanos, eso le da sentido a todo este mensaje. Amén. Y como decía mi hermano, no es solo venir a la iglesia, sino que es algo real, algo verdadero que Dios está haciendo al respecto en esta hora, en esta edad. Dice su siervo: estamos en los últimos días. ¿Cierto que sí? Todos sabemos eso. Amén. Estamos listos para la venida del Señor. La cosa por hacer es que usted se separe de todo pecado. Amén. Sepárese usted de cualquier cosa que se relaciona al mundo. Amén. No ame al mundo ni las cosas del mundo. Amén. ¿Cómo lo vamos a amar si vemos todas estas realidades gloriosas, hermanos? No permitan que ningún hombre por su credo lo engañe a usted. Usted quédese directamente en la promesa de Dios. La palabra de Dios, esa es la palabra. Si es la palabra para ese día, amén, Dios la vindica de esa manera. Amén. ¿Quién la respalda? Dios la respalda. ¿Qué es lo que está respaldando Dios? Su palabra. Y si esa palabra está en usted y en mí, Dios la va a vindicar, Dios la va a respaldar. Y Dios no es que lo hará, Él lo está haciendo ahora mismo, mi hermano. Ahora mismo Él está vindicando un grupito de creyentes. Dice: si Él no lo hace, entonces no es la palabra para ese día. Amén. Es el temita. La palabra que cayó, mire usted, en los días de Pentecostés, no funcionará para este día. ¿Ah? Cada día tuvo su mensaje. Cada edad vino con su mensaje y su mensajero. Entonces nosotros no estamos viviendo de un mensaje pasado. Tenemos nuestro propio mensaje, nuestra propia promesa, nuestro propio día es este para nosotros. No estamos viviendo en la edad pentecostal, no estamos viviendo en la edad de Lutero, estamos viviendo en una edad más avanzada. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón, hermanos? Algo está sucediendo, Dios algo nos está mostrando. Dice: no funcionará para este día. No, Señor, eso fue para Pentecostés, pero ahora esto es para la novia, la ida al hogar de la novia. Amén. ¿Cuántos lo están viendo? Ya lo estamos sintiendo. Nosotros tenemos algo diferente. Los pentecostales regresaron a eso y lo representaron otra vez, pero estamos en la edad de la novia. Amén. Dios nos ayude, amén, a ver ese cuadro, mis hermanos, a ver de qué está en nuestra hora, nuestro día, que nosotros somos la novia del Señor Jesucristo. Por eso Él nos está mostrando y nos está revelando cada cosita que está sucediendo. Él no tiene ni un secreto para con nosotros. Él nos está diciendo todas las cosas, las está mostrando y las está revelando. Entonces su siervo sigue diciendo: prepárense, el fuego va a caer uno de estos días.
Dios dice le va a permitir a él venir en un espectáculo para contemplar. Amén. Dios nos ayude. Y ahora la pregunta, ¿están ustedes listos para cuando él venga? Esa es la pregunta que tenemos. Y el examen, cuando él venga, ¿estaré yo listo, Señor? ¿Están ustedes listos para irse arriba con él cuando él venga? Amén. Dice el rapto secreto de la novia sobrenatural. Ella será hecha de lo mortal a lo inmortal. Será cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Eso va a ser en esta edad, en nuestra hora, hermano. Todo nos está mostrando cronológicamente que este es el día, hermano, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto lo creemos con todo el corazón? Profecía, Israel en su tierra, la maldad, hermano, el tiempo de los gentiles. Todos estamos ahí viendo, discerniendo que es nuestro día. Es la hora donde este creyente debe despertar a lo que es, a lo que representa, como lo tuvo que hacer Esther. Ella tenía que conocer el propósito, amén, de por qué estaba en el reino. Y era con un propósito específico que Dios lo permitió. Habiendo una mala mujer, una reina que no quiso comparecer ante el rey. Amén, el rey la manda a llamar y ella no quiso ir. Amén, y salió el edicto que esa mujer nunca más compareciera ante la presencia del rey. Oh, era tipo de esta hora donde hay una iglesia que no quiere nada con el rey, pero hay una jovencita que quiere hallar gracia, que quiere hallar gracia delante del rey. ¿Quién es el rey para nosotros? Nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces salió el edicto que fueran a buscar doncellas, que fueran a buscar para que de ahí el rey escogiera una reina en lugar de esa mala mujer. Porque para reconocer una buena mujer tiene que haber una mala mujer. ¿Cuándo lo creen? Si aquí hay una iglesia verdadera es porque allá hay una iglesia fría, formal, que no quiere nada con Dios. Pero Dios tiene una Esther en esta hora. ¿Cuántos lo creen? Una Esthercita. Una Esther dice que esa mujercita halló gracia delante del rey, porque ella se quedó con todo lo que el eunuco le dijo que hiciera. Ella no se adornó a la manera de ella. Ella no lo hizo a la manera de ella. Ella todos los consejos que Dios le dio por Egay, ella los tomó. Amén. Tipo de nosotros que Dios también nos mandó un mensajero, un verdadero eunuco, hermanos. Un hombre que no quiso meter su simiente en nosotros, sino que Él nos preparó, Él nos vistió. ¿Para qué? Para que agradáramos al rey. ¿Cuánto queremos agradar al rey? Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es reconocer el día y la hora. No queremos agradar a hombres, no queremos agradar a la iglesia, queremos agradar a Dios. Amén. Pero cada detallito que usted ve en el Antiguo Testamento nos venía hablando de esta hora, de esta hora gloriosa, maravillosa, que queremos que no se nos pase por alto, hermanos. Queremos captar lo que Dios nos está enviando. ¿Lo quiere captar usted? Por eso dice, ¿están listos ustedes para cuando Él venga? Aquí nos estamos alistando, ¿cierto que sí? Aquí queremos que esa fe sobrenatural me invada y me haga reconocer quién soy, qué represento, mis hermanos queridos. Amén. Y cuando ya lleguemos a esa condición, somos un ejército invencible. Amén. ¿Quiere usted ser un ejército invencible? Que el diablo se meta por aquí y usted lo venza, se venga por acá, usted lo para, usted viene por aquí, usted lo resiste. Porque la palabra dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Él dice nada está sucediendo, todo se está echando a perder. No, Dios dijo que iba a haber una novia, diablo. Y yo soy esa novia. ¿Cuándo lo creemos con todo? Yo soy esa novia. Dios me rescató, me sacó, dice, de esa gran ramera que tiene un cáliz de inmundicia. Él dijo, salí de en medio de ellos, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus pecados. ¿Cuántos sintieron ese jalón? ¿Cuántos sintieron que Dios nos sacó de esa mugre? Porque allá afuera hay pura mugre, hermano.
pura hipocresía, pura inmundicia política, amor al dinero. Pero Dios nos está sacando de toda esa mugre y nos está llamando a clamar, a ayunar, como lo hizo Esther, por ella y por su pueblo, hermanos. Lo que estaba llegando a suceder es que Esther estaba corriendo peligro su vida. ¿No se siente usted así en esta hora? Está, ¿qué es lo que está en juego en esta tarde? Mi vida, mi eternidad, ¿dónde la voy a pasar? Si lo recibo, amén, gloria. Pero si no lo recibo, es muerte. La reina Esther estaba ahí, si entraba sin ser llamada, ella estaba arriesgando la vida. Nosotros estamos así delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí ahora mismo? Hermano, estamos entre la vida y la muerte ahora mismo. Dios podría divorciarme, Dios podría sacarme de su presencia y que nunca más apareciera en su presencia. Eso es lo más triste, lo más doloroso. Oh, hermano, yo estuve un año sin la presencia de Dios y, hermano, no hay oración contestada, no hay caricia. Hermano, uno está muerto en vida. ¿Cuántos hemos estado en esa condición? Pero Dios nos ha mandado un mensaje para sacarnos de la muerte y darnos vida eterna. Vida eterna, eso es lo que estamos recibiendo ahora mismo. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces ahí esa mujercita estaba entre la vida y la muerte. Amén, porque había un diablo, había un enemigo, una Amán. Amén, ese tipifica al diablo. Ese quiere, mi hermano, nos odia a nosotros. Él quiere vernos muertos y recontra muertos. Como Amán quería, no quería nada con los judíos. Un odio hacia el pueblo del Señor. Pero Dios ahí está parándose por su pueblo. Él tomando todas las piezas porque su pueblo, Él dijo, el que te bendijere, yo lo bendeciré. Y los que te maldigan, yo los maldeciré. Lo hemos visto en nuestra edad. Cuando ese loco dijo, de mi entraña maldigo el pueblo de Israel. Y de las entrañas Dios le dio el cáncer. Amén. Él vindica o no vindica su palabra. Él dice algo y Él lo cumple, mi hermano. Por eso ahora clamamos, Dios bendiga a Israel. ¿Cuándo decíamos eso para nuestro pueblo de Israel? Un pueblo que ha sido testarudo, ha sido porfiado, pero Dios lo amó, hermano. Amén, tipo de mí, de ustedes, ¿sí o no? Amén, hemos sido porfiados, hemos sido desobedientes. Amén. Oh, cuando yo vi eso en los días de Moisés, hermano, eso cautivó mi corazón. Cuando el pueblo era rebelde, el pueblo era porfiado y el Señor iba a raer al pueblo, hermanos. Sí o no, el Señor ya lo iba a raer. Pero ahí hubo un profeta, hubo un hombre que se paró en la brecha. Dijo el profeta, ese era Cristo en Moisés. Y dijo, no raa al pueblo, raeme a mí, Señor. Oh, ¿quién era ese? Era Cristo, hermano. Aleluya. ¿A cuánto el Señor podría habernos ya habernos raído? Pero si estamos aquí es por la pura gracia de Dios. Amén. Amén, amén. Amén. En el comedor me expresé mal y el Señor me reprendió, hermano. Cuando Él va a traer gente enredada, gente con historia, con un historial, pero Él lo va a borrar. Él va a borrar ese historial, hermanos. ¿A cuánto ya se lo ha borrado el Señor? Toda la mugre, toda la inmundicia. Y Él nos ha dicho, mi hijo nunca ha pecado. Oh, ¿no se siente usted agradecido, hermano? Nunca lo hemos hecho. Amén. Entonces lo que estuvo en juego allá era la vida. Lo que está en juego acá era la vida. La vida de ella y la vida de su pueblo. No está en juego lo mismo hoy día. Mientras los juicios están ahí detenidos por la misericordia de Dios. Amén. Porque todavía tenemos pueblo nuestro que está allí. Todavía hay simiente que tiene que ser despertada. Esta novia no es una condenadora, no es corta cabeza, es una intercesora. Amén.
Esta Esther iba a entrar a la presencia. ¿Para qué iba a entrar? Para interceder por su pueblo, por su gente. Porque había salido un edicto que iba a barrer con los judíos. Por eso que el mensajero que Dios le dio le recordó cuál era su propósito, porque había llegado, que no se le fuera a olvidar. Amén. Entonces Dios nos trajo un mensajero. Dios nos trajo un eunuco revelándonos los sellos, abriéndonos los misterios, para que recordáramos qué es lo que somos, qué es lo que representamos, hermanín. No somos un grupo del montón, somos un real sacerdocio, una gente especial, una gente gloriosa. Pero tenemos que creerlo. ¿Cuándo lo queremos creer? Ahora. Mi hermano tuvo que creer que el Dios que paró el fuego allá lo paraba ahora. Si Dios lo hizo para guardar un hogar, ¿cuánto nos lo hará por su novia? ¿Lo cree o no lo cree, mi hermano? ¿Cuántos creen que Dios va a permitir que nosotros intercedamos? Esa mujer hablaba de nosotros. Todos los tipos del Antiguo Testamento, todos los hombres, todo hermano venía mostrándole en el Antiguo Testamento un misterio que era Cristo. Dios a través de David, Dios a través de José, Dios a través de estos grandes, un poquito, otro poquito, hasta que vino la plenitud, hasta que vino la deidad. Amén. Todo lo que era Dios se vació en un cuerpo. Todo lo que era Dios, la eternidad, el descanso, la vida eterna, todo tomó un cuerpo y se llamó Jesús. Amén. Y cuando él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuatro respuestas a una verdadera. Y después él se llegó a los suyos, los que estuvieron con él, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él no quiso saber los rumores, él quiso saber qué decían ellos que era. Hasta que saltó uno y le dijo, tú eres el Cristo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Cristo está aquí ahora. Ese Cristo ahora no está en un cuerpo, está en muchos cuerpos. En hermanas, en jóvenes, en ancianos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que cuando usted va a orar está Él ahí orando? Él está intercediendo. Porque Él quiere que ninguno perezca, hermano. Él está reteniendo los juicios hasta que entre el último predestinado. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Y la novia no está ahí peleando ni arengando. La novia está llorando. Era hora de ayuno, no de comiluna. No era de día de glotonería. Era día de no comer. Era un día de luto, era un día de aflicción. Amén. O el rey le salvaba la vida o el rey la hacía pedazo, hermano. ¿No cree usted que estamos en la misma condición en esta hora? O el Señor me da el bautismo del Espíritu Santo, muero. Aunque me sepa todo, aunque tenga los 1100 mensajes, hermano. Amén. Aunque esté en la iglesia más fina, si no está dentro de él, no hay vida eterna. El que trae la perfección no es el hombre, no es la iglesia. El que trae la perfección es Cristo. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos creen que ese Cristo está aquí ahora con nosotros? Y aquí estamos nosotros diciendo, Señor, tenga misericordia de mí. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Porque si tú no me lo das, perezco. Perezco. Soy una bomba de tiempo. En cualquier momento reviento. En cualquier momento el mal genio me traiciona. En cualquier momento dejo la tendalá, Señor. Tiene que usted nacer dentro de mi alma. Tiene que usted hacer el cambio en mi vida. Quedan 10 minutos o si no vamos a perecer. Hay gente que está cayendo botada en el camino, hablando tontera, hablando disparate, dislocando la palabra. Se necesita algo adentro en el alma, que del alma me sea manejando para afuera. ¿Cuántos lo desean con todo su corazón? ¿Quiere llevarse ese clamor dentro?
Entonces, ¿qué hora es, novia? Es hora de interceder. Es hora de tirarnos al altar. Es hora de lloro. Es hora de ayuno. El ayuno no era para la edad pentecostal. El ayuno todavía es para hoy día. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Justificación, no nos quedamos ahí. Santificación, rapidito, rapidito, porque quedamos en el aire ahí, hermanos. Amén. ¿Lo creen ustedes? Por eso en Esther capítulo 5, vamos a rapidito, 10 minutos nos quedan. Y aconteció que al tercer día, Dios es tan sabio, hermano. Por eso no te quedes justificado. Corre, corre, sal de ahí luego. No te conformes con eso. No te quedes en el segundo día, santificación. Ese es un blanco para el diablo, dice. Porque está limpiecito, lavadito, pero está vacío. Hay que salir luego el tercer día. ¿Cuál es el tercer día? Ser sellado con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos queremos ser sellados? Porque, hermanito, el mensaje, el eunuco nos enseñó que ese sello, no habrá diablo en el infierno que lo pueda romper. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen eso? ¡Amén! No hay, esa es la promesa. Si Dios sella mi here, no hay diablo en el infierno. Pero si no me sellan con este don, me pierdo. Porque no estamos en la edad pentecostal. No estamos en la edad huelellana. No estamos ansiando dones. No nos conformamos con el don de predicar, con el don de cantar. No queremos al que da el don. ¿Cuántos queremos el que da el don? Porque el que da el don, ese nunca va a caer, nunca va a pecar, nunca va a dudar la palabra. Amén. ¿Qué es lo que es pecado? Incredulidad. Usted debe creer aquí, estar sentado. La palabra está saliendo. ¿Están reconociendo que yo lo que le estoy citando lo dice el mensaje? Entonces es Dios. No es Mieres, no es mi hermano Flores. Eso es Dios. ¿Cuándo creen que este mensaje es Dios? No William Branham. Él era el eunuco que no podía poner su simiente en nosotros. Y nunca la puso. Él trajo la vestimenta, el ropaje. Es el que me llevo yo para el sur. El ropaje está en esa literatura. Aquí está el ropaje. ¿Quién se lo quiere poner? No a la manera tuya, no a la manera tuya. A la manera de él. A la manera del dueño. A la manera del rey. El eunuco sabía los gustitos del rey. Amén. El eunuco. Amén. El profeta es el que revela la divina palabra de Dios. Por eso yo creo que no somos franjistas. Nosotros no seguimos un hombre, seguimos la palabra que iba caminando en el hombre. Aleluya. Y ese mismo Dios está aquí ahora. Ese mismo Dios está aquí haciéndonos clamar por el último. Por eso dice, obra misionera siempre será la voluntad de Dios. No es que usted tenga que orar, Señor, para estaremos haciendo. No, obra misionera. Ir por el alma perdida. Amén. Porque aquí había un tipo de una Esther que fue a clamar. Ella no se sentó en el reino ahí echándose, abanicándose. Ella Dios le colocó un mardoqueo. Alguien que le recordara. Cuando venimos al culto, nuestro mardoqueo no nos recuerda la palabra. No nos recuerda que si Dios nos trajo este mensaje, no es para llenar ese asiento, es por algo, es por un propósito. Es para que a través de ti otra almita pueda recibir vida. ¿Cuántos lo creen? Pero esa no soy yo, Mieres, dando vida, es Dios a través de nosotros. No es un pastor, no es un misionero, no es un evangelista dando el Espíritu Santo. Es Dios dando el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Por eso nosotros nos elevamos, hombre. No andamos diciendo Carrascala llega, Carrascala. Estamos agradecidos por este lugar. Pero no andamos elevando lugares. Andamos elevando la palabra de Dios.
Amén. Aleluya. Por eso ya cerramos 5, quedan 3. Y aconteció que el tercer día se vistió. Aquí ya estaba vestidita, estaba preparada. Ya pasó las etapas. Pasó los procesos ya. Ahora era tiempo de que ella fuera vestida del vestido real. Ahora era tiempo de entrar velo dentro. Ahora era tiempo de presentarse delante del rey. ¿Y qué dice su Biblia? Cuando el rey la vio, halló gracia delante de los ojos del rey. Cuando queremos hallar gracia delante de mi Dios, no nos saltemos etapas. No brinquemos de justificación allá, adopción. No, 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 no. Cada cosa en su lugar. Cada etapa en su lugar. ¿Seremos respetuosos? ¿Respetaremos los consejos de nuestro eunuco? Porque queremos hallar gracia. No delante de un hombre. Delante de mi rey. ¿Lo creen? ¿Lucharemos? Dios les bendiga, hermanos. Dios seguirá acomodando la palabra en su corazón. Aleluya, póngase usted de pie. Dele la honra, dele la gloria. Dígale, Señor, llévame a la tercera día. Llévame a mi tercera etapa, Señor. Saca mi almidón, saca todo, Señor, para yo pararme delante de tu presencia y poder clamar por mí y el pueblo. Clamar por mí y por mis hijos. Clamar por mí y por mi familia. Si Dios contestó el clamor de mis hermanos por su hogar, Él también contestará. Él también contestará el clamor tuyo por tu gente, por tu hijo, por tu hija. Mire, dice el profeta, hasta por tu amigo. Dios va a redimir hasta a mi amigo, hermano. Oh, estamos ante la presencia del rey ahora. Lloremos, ayunemos, desesperemos por nosotros y el pueblo del Señor. Aquí hay un Esther, Señor. Mientras que los juegos de Amán y mientras que ese malhechor hizo un edicto, hizo una trampa. Oh, Señor, pero tú tenías todo bajo control. Tú tenías una noviecita, una mujercita que se iba a quedar del lado del eunuco, que halló gracia delante del rey. Pero era para preservar la vida de su pueblo. Dios te ha llamado a ti para ser el redentor de tu familia. No lo ha enseñado así nuestro pastor. Dios a través de él nos ha dicho, tú redimes. Yo soy el redentor de mi gente. No importa dónde estén, no importa cuánto pecado. Pero habrá una Estercita intercediendo, clamando, ayunando, encerrándose con Dios, no peleando, no discutiendo, como lo hizo Job. Él era el creyente, hermanitos. Él fue a hacer sacrificio. Él fue a orar. ¿Cuándo quieren tomar el papel? ¿Cuándo creen que Esther hablaba de ti y de mí? Aquí está esa Esther, Señor. Aquí está esta Esthercita. No te canses nunca. No nos cansemos de clamar por el pueblo. Y el pueblo de él está nuestra familia. Yo tengo sobrinos, Señor, que estuvieron en este mensaje tan descarriado. Señor, acuérdate de ellos. Acuérdate, tráelos, Señor. Si hemos hallado gracia delante de tus ojos, si hemos hallado gracia delante de ti, clamamos, intercedemos como lo hizo nuestro padre de la fe. Mientras él estaba revelando los 7 sellos, todo lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra, ahí estaba Abraham delante de tu presencia. Se gozó cuando te vio. Comieron juntos. Tuvieron un banquete ahí, Señor. Pero él dijo, Señor, si hubieran 50. Señor, si hubieran 45. Destruirá ese pueblo si hubieran, Señor.
¿Qué es lo que estaba haciendo? Era Cristo intercediendo. Era Dios clamando. Era Dios en Abraham. ¿Qué está haciendo Dios ahora, hermano? Dios a través de su Esther clamando misericordia. No andamos hablando mal de este, ni cortando al pentecostal. No, no, estamos intercediendo. El tipo era que ella intercedió, oró, amó a su gente. Ayúdanos, Señor. Alabe y adore al Señor Jesucristo. Aleluya. Cuán agradecido de mostrar, mi hermano y mi hermana. Que Dios nos ayude a reconocer nuestra posición. Nos ayude a reconocer nuestro día, nuestra hora.
Amén. ¿Cuánto le damos la alabanza, la gracia? Amén. Nuestra hermana Paloma desea ser ungida con aceite. La hija de nuestra hermana Noemí. Pasa adelante, mi hermana. Vamos a mantener orando, clamando. Eso ahí. Toco sus ojos cerrados. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos creyendo la promesa de tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Señor, te pedimos por nuestra hermana Paloma para que seas tú sanándola ahora mismo, Señor, porque tu palabra nunca ha fallado ni fallará, Señor. Ayuda a mi hermana, Señor, y tu fe sea con ella, Padre. Ayuda a esta niña, Padre, y que tu Espíritu Santo la sea cuidándola y todo demonio huya de ella. Te la encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a estar orando entonces, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos porque hasta aquí tú nos has guiado, nos has ayudado y tú nos has dado fuerza, Padre, para mantenernos en pie y alabando y glorificando este nombre que es por sobre todo nombre. Bendice tu palabra que esta noche ha sido dada. Bendice tu palabra a todos los lugares donde haya llegado, que sea de una gran bendición. Los mi hermanos que están por internet alrededor del mundo, que serían incomparables si nos nombráramos a todos, Señor, no tendríamos tiempo, pero tú eres el más agradecido. Somos muy agradecidos porque tú estás viendo nuestro actuar, Señor. Nuestro parecer y ayúdanos a ser como esta mujercita Esther, Padre, para que tu palabra viva en nosotros, tu palabra camine en nosotros y que ese folleto o ese libro que fue dedicado en esta edad, que ese alimento que era guardado, Señor, y almacenado, y luego mi hermano han guardado esas cintas por años bajo una cierta temperatura para que nada la destruya ni nada la haga rota, sabiendo que ahí adentro está la voz de Mardoqueo, Señor, para la novia, Señor, para vestir una novia, vestir esta novia que está vistiéndose esta tarde de toda tu palabra que tú bajaste, Señor, por tu eunuco en esta edad, Señor, y así cada hermano, cada hermana pueda apreciar lo que tú nos has ayudado. Esta semana he mandado 2 mensajes más, Señor, a 15 mensajes al extranjero, perdón, 15 naciones al extranjero, y aquí en el país también hemos enviado a casi todos los hermanos que están conectados. Sea tu gracia, tu misericordia, como decía mi hermano Elías González, daba gracias y estaba contento por este alimento que le está llegando a él, y por medio de él va a nuestro hermano Guillermo de San Rafael, a nuestro hermano Osvaldo Villarroel, Señor, de ahí trabajando en ese lugar de Pelarco, y a nuestro Bernardino Muñoz, Señor, ahí en Talca también. Te damos las gracias porque ellos son muy agradecidos, Padre. Te damos las gracias también por mi hermano Hugo Lara Soto, que me escribió, Señor, que le había llegado ya la encomienda. Eso, nosotros nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos, Señor, de aquí en este lugar. Dios ha dado dinero, Padre, ha dado buenos hermanos, Señor, que no están mirando su bolsillo. No tienen desconfianza
del hombre que está delante, Señor, y han colocado su dinero y hemos podido administrarlos lo mejor que podamos, Señor. Señor, y todo está en tu campo, Señor. Tu palabra dice que nada egoísta prosperará, Señor. Y hemos querido que a todo lugar, a toda circunstancia, nos causa dolor, nos causa pena, cuando hay ministros a veces que no dan este folleto a la congregación, no lo dan con la libertad que nosotros no somos los que tenemos la revelación apernada ni encadenada, la revelación eres tú, Señor. Pero te doy gracias por todos los ministros aquí en el país y por los ministros del extranjero que estamos trabajando, Padre, para hallar esta literatura, para este mensaje que sea de vida, por mi hermano de Venezuela, con tanto esfuerzo que ellos se han esforzado, por mi hermano de Tucson, Padre, que tanto se han esforzado por la obra hispana y por grabación en la voz de Dios, que ellos están sacando a 58 países en el mundo, Padre, y muchas lenguas. Es un trabajo bárbaro. Señor, quizás para mí sea fácil poder manejar 1.200 mensajes, Padre, y distribuirlos, pero Señor, hay grabación en la voz de Dios, puede estar sacando 8 millones de mensajes, quizás también el Tabernáculo Emanuel, no sé cuánto estará sacando, pero te damos las gracias porque hasta aquí tú has suplido, Padre, y también nos da el dinero para mandar esta encomienda gratis a muchos lugares, pagados sus encomiendas, y ellos no tienen que preocuparse de nada. Señor, te amamos y te bendecimos porque eres un Dios que nunca nos va a dejar a media. Y Señor, y como tu palabra decía, queremos nosotros en esta hora estar sellados, vestidos con tu Espíritu Santo. Que cada hermano, que cada hermana vengamos clamando este domingo para que tu palabra venga a nuestros corazones. Y tú bendiga a nuestro hermano Vicente que va a estar predicándonos. Sé tu gracia con él, Padre, tu misericordia guiándole y ayudándole. Y te amamos nosotros y te dimos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado. Gracias hasta aquí porque tú estás bajando y tu palabra está bajando de mi mente a mi corazón. Y está revelándome tu plan divino, Señor. Quizás me ha costado verlo, Señor, pero tu gracia es grande. Tu amor es maravilloso, Señor, porque tú estás obrando y creyendo que lo que comenzó en nosotros, tú lo perfeccionarás. Al salir por estas puertas, Señor, sé que hay algunos hermanos y hermanas que les cuesta tomar la locomoción, algunas hermanas y hermanos tienen que tomar 2 y 3 locomociones para llegar a su hogar. Sea tu gracia bajando, tu Espíritu Santo ayudándole. Y también oramos en esta tarde, Señor, por mi hermana María, madre o abuelita de la esposa de nuestro hermano Varela, que mañana va a estar viajando, Padre, a esa ciudad de Dallas a ver a su hija, Señor. Sé tu gracia bajando, Padre, con ella, ya que hoy día la había invitado, Padre, y me olvidé de la invitación, Señor. Sé tu gracia perdonándome, Padre, y tu Espíritu Santo sea ayudándonos para que se haga lo mejor, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, y mañana cuando ella pueda viajar hacia el aeropuerto, tu Espíritu Santo sea obrando en ella. Agradecido, Señor. Muy agradecido, te damos las gracias y ahora al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros y tu misericordia sea guiándonos y ayudándonos. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Saluda a su hermano y a su hermana. Amén. Y vamos cantándonos un corito al Señor.